Okay. Welcome back. It's nice to see you again. Buenas noches. Buenas noches. How was your weekend? How was your day? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué tal? ¿Cómo me les ha ido? ¿Todo bien? Okay. ¿Verdad? Bueno, están un poquito calladitos. Vamos a continuar entonces. Antes de comenzar, ¿verdad? Un par de commercials, ¿verdad? Vamos a tener un poquito de comerciales, por decirlo así. El día de hoy vamos a estar escaneando el examen final. Mañana es la última clase, ¿verdad? De lo que es la plataforma. Por favor, hagan sus cuestionario, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta o de algún topic que no haya quedado muy en claro, si no tenemos mucho tiempo al final de la clase por lo del examen. Y de igual manera, pues los que no han completado todavía su plataforma virtual o les hace falta un par de ejercicios, traten de hacerlo hoy en la noche si les es posible, para que ustedes puedan tenerla completada ya para el día de mañana. El día de mañana, ¿verdad? Termina el curso, así que se espera que ya para mañana todo esté completado. Y los que ya tengan su diploma, pues felicidades de igual manera. No sé si antes de comenzar, ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? Good evening, Tisha. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Ricardo. Tell us, díganos. No. No, no question. All right. No question. Thank you. Okay. You're all welcome. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? No, estamos bien. Ustedes me dicen. All right, so I'm going to take the silence as a no, right? Vamos a tomar el silencio como un no. Veamos, hoy como prometimos, vamos a escanear lo que es el examen o parte de él, ¿verdad? En este caso, lo que nos queda parte de él. And here we have the listening, right? As we were talking on the listening last time, in this part, you need to go ahead and listen, well, not listen, read first the questions, read the answers if you have a multiple choice answers, and as well, if you have just a open question, read the question, get a word that it will be a keyword, and just go by that, right? Listening and scanning the listening on where the keyword is mentioned. ¿Qué es lo que sucede acá, verdad? En los listening, pues puede tener esta variación, ¿verdad? Los primeros que tienen opción múltiple, donde usted puede escoger cuál es la respuesta. Entonces usted lo que puede hacer es leer la pregunta y leer las posibles respuestas y concentrarse, ¿verdad? En escuchar. En el caso de la primera, común denominador son países, ¿verdad? Entonces, en el común denominador, usted sabe que anda buscando un país. Luego tenemos en este caso lo que es las preguntas abiertas. Con las preguntas abiertas, si digamos nosotros no tuviéramos ninguna de estas opciones, pero tuviéramos solo esto, ¿verdad? Where is Justine from? Y a nosotros nos tocará escribir la respuesta. Usted lo que tiene que hacer es buscar una palabra clave. ¿Cuál o qué como palabra clave, verdad? En el caso de from, where Justine from. Ah, aquí ya sé que estoy buscando, ya sea una ciudad o un país, ¿verdad? Entonces yo tengo que buscar las palabras claves en una pregunta abierta para poder concentrarme en el listening que va a haber. ¿Qué es importante en un listening? En un listening importante es afinar el oído. La mayoría de listening no son como los que nos presentan acá, ¿verdad? Al principio o en los primeros módulos. Cuando usted vaya avanzando, se va a ir dando cuenta que los listening incluso pueden tomar lugar en una entrevista en la calle. ¿Y qué pasa en la calle? Está el ruido de los peatones, está el ruido de los carros, está el ruido del viento si es un tiempo nevado, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que aprender a concentrarnos en un solo sonido, en un solo sonido. ¿Y cómo se logra eso? Vea televisión.
Y me dice, teacher, va a estar viendo televisión en vez de estar practicando. Sí, pero va a ver televisión en inglés, ¿verdad? Entonces, ponga la serie que más le gusta, póngala en inglés, audio inglés, si se puede, y ponga los subtítulos en inglés de igual manera. Eso le va a ayudar a ir afinando el oído. ¿En qué? En concentrarse en lo que está hablando la persona, a pesar de que usted vea que está dentro de un ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, un restaurante. Entonces, de esa razón, de ese modo, usted puede ir afinando su listening, ¿verdad? De a poco a poco. Vamos a escuchar el listening acá que tenemos y vamos a ir haciendo las preguntas a la par. O por lo menos de dos en dos, ¿verdad? Lo que nos permita el listening. Así que vamos a ver. Let's see. Let's share. Okay. Listen to the conversation. Sí, lo pueden escuchar. Sí, okay. Yes, yes, teacher. Awesome. Conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, what about the number one? Is it one, two, or three? Number one is number one. Number one is number one. Thank you. What about number two? Is it one, two, or three? It's number two. It's number two. Thank you very much. So let's continue advancing there. Vamos a continuar avanzando entonces. Let's see. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. 4. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay. There we go. What about number three? Is it one, two, or three? Two. Two. Thank you very much. What about number four? Is it one, two, or three? One. 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 Okay. Three. Number three. Okay. One, two, or three. What do you say? It's one. Someone say this one. Who else? One, why? Si me dicen la uno, ¿por qué? Le pregunta que si Sue está vistiendo un vestido azul y ella le responde que sí. Ok. Alguien dice que Sue está vistiendo un vestido azul. Alguien me dijo que era la 3. ¿Por qué la 3? En realidad le contesta que no, teacher. Le dice que no está vistiendo un vestido azul. Ok. Veamos. Muy bien. Para ver, vamos a escuchar de nuevo. Vamos a hacer de nuevo. Creo que por aquí es. Oh well. Sí. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Okay. What did he say? Suit or dress? Le dice que el suit es new. It's new, ¿verdad? El suit está nuevo, le dice. Okay. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks.
Who is she looking for? ¿A quién anda buscando ella? Pero va a quedar en sano. ¿A quién anda buscando la chica? A Miss Collins, ¿verdad? Esa otra señora la que anda buscando. Esa es la Miss Collins. Y la Miss Collins es la que tiene el vestido azul. En realidad la respuesta correcta es la número 3, porque Sue es la que está hablando con el chico, ¿verdad? Entonces el chico le dice, hey Sue, te ves bien, ¿verdad? Y ella le contesta, sí, le dice, es un traje nuevo, le dice, el traje sí es azul, pero es un traje, ¿verdad? Y luego ella le pregunta, ¿dónde está la Miss Collins? Está por allá, le dice, ella lleva un vestido azul. Entonces quien lleva el vestido azul es Miss Collins, pero no Sue, ¿verdad? Entonces es la número 3. Okay. There we go. And all of them are correct. So that's one of the things that you need to really pay attention on, right? Esas son una de las pequeñas cosas que ustedes tienen que poner atención. ¿Quiénes son los hablantes, verdad? ¿Quién es el que está el emisor y el receptor, verdad? De una conversación. ¿Y quiénes son los terciarios de quienes ellos están hablando? ¿Verdad? Tenemos que poner really close attention. ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. ¿Preguntas acerca del listening o alguna otra pregunta concerniente a este ejercicio pequeño? Si alguien la tiene. No. Ok. Si no hay más preguntas, ¿verdad? Pasemos a la parte B. La parte B, we have already done it. I have seen that you've been having kind of a little trouble on doing the sentences. And I would like to know what do you think or what do you feel is the most difficult for you to do questions. Me gustaría saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes piensan o sienten, ¿verdad? De manera personal, ¿qué es lo que más les dificulta al hacer preguntas? En el caso de estos ejercicios, ¿verdad? Donde ya se nota la respuesta. ¿A alguien que le gustaría compartir? Oh, wow, you are quiet today. Okay. No questions? Okay, alguien contesta en el chat que no. So I hope that there won't be any question, right? Or that at least you are clear on it. Okay, lo menos pues puedan estar claros, ¿verdad? Y si es por pena que no hacen una pregunta, les invito a que no tengan pena, ¿verdad? No nos tenemos que quedar con las dudas. Eso no es bueno, nunca, en ninguna clase de ¿verdad? De salón o así como en virtual. So, ¿qué les puedo decir acerca de este ejercicio? Nosotros ya lo tenemos hecho y pues había alguien que preguntaba cómo identifico, cómo no las identifico. Pues tenemos que leer primero lo que es la pregunta. Por lo general en inglés contestamos con el mismo que estamos siendo preguntados, ¿verdad? Entonces acá, si usted mira un no o un yes, adelante o en una respuesta como en este clase de ejercicio, ahí ya le está diciendo aquí lo que yo necesito es una yes no question, ¿verdad? Si usted tiene ya sea un no o un yes, entonces aquí va una yes no question y como nos dice, ¿verdad? Que nos va a contestar con lo mismo que estamos siendo preguntados. En el caso de estos ejercicios usted ya va a tener la información que usted necesita preguntar y lo único que va a hacer es el cambio y hacer are they from England, para tomar la oración. En el caso de la número 2, ¿verdad? El caso de la número 2 es bastante excepcional porque acá
Usted me va a decir, pues si nos pregunta o contestamos con lo mismo que se nos pregunta, porque aquí tenemos we are, ¿verdad? En el caso del we are es porque yo no estoy incluida, ¿verdad? En este caso. O yo no voy a estar incluida en este grupo, sino que yo quiero saber del otro grupo. Entonces, por esa razón yo les digo, where are you from? Recordemos que este you puede ser ustedes, ¿verdad? En la segunda persona plural. Where are you from? Entonces ellos ya me contestan, we are from New York, ¿verdad? We are from New York. So acá tenemos. ¿Y cómo voy a identificar una yes no a una WH question? En las WH question, lo mismo que en los listening, let's look for keywords, ¿verdad? Vamos a buscar por palabras clave. ¿Cuáles serían las palabras clave? Bueno, acá nosotros tenemos Nueva York y tenemos la preposición from. Aquí sabemos que es un lugar. Entonces, por lo tanto, es un ¿a dónde?, ¿verdad? ¿O de dónde son ustedes? En la siguiente nos da una edad, 22. Entonces, acá por default sabemos que es la pregunta how old, ¿verdad? Esa pregunta genérica, how old, y solo necesitamos el sujeto y el verbo be. Y así sucesivamente, ¿verdad? En las siguientes oraciones, estas son yes no questions. Ustedes tienen que ver ahí qué clase de respuesta tienen para poder dar una pregunta. ¿Preguntas acerca del ejercicio o alguna duda concerniente a esto? Si la hay. Yo tengo una duda, teacher. Diga. ¿En qué momento en una pregunta puedo usar el you con la R al final? En el caso de yours, con la R al final. Sí. Ok. Ahí va, si va a ser la pregunta, si esto le pertenece a alguien, ¿verdad? Sería en este caso, déjenme ver un documento de Word y ya les comparto. Permita. Ok. Veamos. Me avisen si pueden ver el documento en lugar de la plataforma. Sí se ve el documento. Sí se ve el documento. Ok. Ok. ¿Cómo es esto? ¿Es it yours? ¿Es tuyo? ¿Verdad? ¿Es tuyo? ¿O is this yours? ¿Es esto tuyo? ¿Verdad? Esto ya es otra cosa. Es para preguntar una pertenencia. ¿Verdad? Es para preguntar una pertenencia. Recordemos que tenemos pronombres ¿qué? Pronombres personales. ¿De qué? Y posesivos. Posesivos, ¿verdad? Y los posesivos pueden ser ¿qué? De adjetivo y de pronombre. Ese, si ustedes lo recuerdan, nosotros lo tenemos un poquito por acá, ¿verdad? Es donde lo vimos. Aquí. ¿Verdad? Eran los que teníamos. El posesivo, ¿verdad? El noun y el adjetivo. Tenemos pronombres personales, pronombres posesivos, posesivos en dos grupos, adjetivo y nombre, ¿verdad? Entonces, si usted tiene uno de estos, esto es tuyo, ¿verdad? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿O esto que está acá es tuyo? Esta es la única manera que nosotros lo podemos utilizar para ver lo que es las posesiones o yo estoy indicando que algo es de tu posesión, ¿verdad? En este caso, o de su posesión. No sé si ahí aclara un poco la duda. Sí, teacher. Gracias. All right, you are welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta concerniente? ¿O estamos bien? We're good. Okay. So if you're good, that's awesome. So let's go to the exercise C or the letter C. On the letter C, it says that we need to choose the correct adjective to complete the sentence, right? So let's see. In the number one, who would like to do the number one? Mm-hmm.
Funny. Okay, funny. Can you read the whole sentence along with the answer? ¿Podría leernos la oración completa junto con la respuesta? Larry isn't serious, he's funny. He's funny, thank you very much. Let's see the number two. Who would like to do the number two? Smart. Smart. Can you read the whole sentence along with the answer? Okay. Jean is a really good student. She's very smart. Okay, thank you very much. The number three. Who would like to do the number three? Tom. Tom. Who can read it along with the answer? ¿Quién la puede leer junto con la respuesta? The teacher isn't sure. She's tall. She's tall. Thank you very much. Let's see. The number four. What about the number four? Aquí tenemos la número cuatro. Handsome. Handsome. It says someone. Can you read it along with the answer? Just 1 second. My brother is good. He's handsome. Okay, he is handsome. Thank you very much. Let's see. There we go. All of them are correct. Good job. Is there any question regarding to the adjectives or any comment that you might have regarding to this exercise? No, it's fine. All right, so if it is fine, let's continue then. So letter D, it says that we need to choose the correct answer. Here we have the number one. It says, is this Sue's scarf? What about the options? We have one, two, or three. Three, someone say, all right. Two or three? Two. Two. All right, let's see. What about number two? Let's see. We had whose books are these? So we have it one, two, or three? One. Okay. What about the number three? We have, are these Lisa's gloves? Instead, it will be one, two, or three? Three, someone says, right? Okay. The number four, whose hat is this? One, two, or three? Three. Number two, three. Okay. Let's see. Are these Peter's and Kathy's coats? One, two, three, or four? One. Okay. Let's see if we have them correctly. Yes, they will have them. So, is there any question regarding to this exercise? Coach. Diga. No. Alguien escuchó que me habló, pero no, no era nada, era un no. No, coach, todo claro. Ah, ok. Gracias, gracias, gracias por confirmar, ¿verdad? Y nos vamos a la letra E, que es muy parecido. So, we need to complete them and use the correct form of the present continuous. Are you wearing jeans? One, two, or three? No, I'm wearing a suit. I'm wearing a suit, thank you. What about number two? Is Mr. Sims wearing a tie? One, two, or three? Three. No, he isn't wearing a tie. Okay, thank you very much. What about number three? Are Ed and Sue wearing sweaters? One, two, or three? It's two. Someone said it's two. It's very hot. No, not very hot. Okay.
Number four, is it raining? One, two, or three? Number two. Number two, thank you. Let's see if we have them correct. There we go. We have all of them correct. Is there any question regarding to this? No questions? No questions. No questions. Awesome. No questions. Okay, so if there are no questions, that's cool. So let's see the letter F, right? The letter F is the time, right? By any or other reason, we haven't done it. So here is what we were practicing last class. I don't know if you have any difficulties with the time that you can tell me or that you can share with the rest of the class, if you have them, or we are fine. Pero de este ejercicio ya lo tenemos hecho, pues estuvimos ayudando a algunos de los compañeros. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta concerniente para dar la hora, ¿verdad? O en este caso, el time. Si tiene alguna duda, comentario o algo que se les dificulte en lo que les podamos ayudar, ustedes me dicen. Sí, ¿no? ¿Todo bien? All right. Permítanme. Ok, alguien dice que no por el momento. Ok. So I'm gonna take that as a no-no for everyone else. So con este ejercicio que es el de la letra F, ¿verdad? Con el caso de la letra F, eran dos opciones, pues recordemos que hay dos maneras de decir la hora, ¿verdad? Así que aquí eran dos opciones en cada una de ellas. Y con esta letra F finalizamos el examen final, valga la redundancia. No sé si tienen ustedes alguna duda, pregunta con respecto a este examen final. ¿Sí? No, teacher. No. All right. So let's continue in our business then. Entonces vamos a continuar con lo que nos hacía falta o bueno, parte de lo que estábamos haciendo, el repaso. Regálenme un segundo, quiero ver acá. En lo que es la presentación, ¿terminamos la presentación? Sí, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Vimos lo de Raising and Falling Intonation, que no he encontrado el audio. Lo siento mucho. Más bien, no tengo la imagen, ¿verdad? Del audio que les quería presentar en este caso. Pero sigo en mi búsqueda porque necesito esa imagen para poderles mandar el audio, por lo menos a más tardar mañana. Pero no sé si con lo que es el presente continuo terminamos, no terminamos, o estábamos haciendo un repaso en lo que eran las oraciones. Ustedes me dicen. Creo que nos quedamos en cómo ocupar en but. Que eran las conjunctions, ¿verdad? Hicimos lo que eran los ejercicios de las conjunctions. Sí, ¿verdad? De las conjunciones, que era esta parte, el en y el but, ¿sí? Ok. Se me habrá caído el inter, chicos. Porque no escucho nada. No sé qué pasó. No sé si fue mi internet. No sé si fue Zoom. No creo que haya sido mi internet porque no experimenté ningún bounce. Pero aquí estamos de regreso. ¿Sí me pueden escuchar? Yes, teacher. Ok, alguien me decía algo de lo que son las conjunctions, ¿verdad? Hicimos los ejercicios, completamos los ejercicios de las conjunctions. Is there any question regarding to the conjunctions? ¿Hay alguna pregunta concerniente a las conjunciones, verdad? En este caso, and but.
o algo que no haya quedado muy claro. No, teachers, thanks. Ok, so entonces estamos claros con lo que son las conjunctions y cómo se iban a estar utilizando, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Ok, si estamos bien con lo que son las conjunctions, entonces al terminar las conjunctions vimos lo que es la raising and la falling intonation también, ¿verdad? Ok. Right. Y por último nos terminamos en el present continuous con las WH question. I would like to know if you have any inconvenience with the present continuous or with the verbs. Me gustaría saber si ustedes tienen algún inconveniente con el presente continuo o los verbos. De mi parte no, teacher. De su parte no, ok. Qué bueno. ¿Alguien más? No, teacher, thanks. Ok. Muy bien, si no hay en este caso inconvenientes con lo que es el presente continuo, ¿verdad? Vamos a practicar un poquito. Vamos a hacer práctica. Regálenme un segundo. Quiero abrir el documento en el que vamos a estar haciendo el trabajito. Ok. Permítanme. Ahorita les comparto. Muy bien. Today you are going to write. Este día van a escribir, ¿verdad? Este es el documento que teníamos anteriormente y esos eran parte de los ejercicios que íbamos a hacer. So here we had 5 sentences, right? What are you going to do? All of the sentences, as you might able to see, they are in affirmative sense. So I would like you that you can complete the sentence with the correct form of the present continuous and that you can create a negative sentence for each of them, right? So you might scan it, you might do it, write it down, right? Or you can just think about how it will be. And we are going to check it on later. I'm going to give you 5 minutes, 1 minute per sentence. And if you are ready before, let me know. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer la oración con su forma correcta en el presente continuo. Si se dan cuenta, todas las oraciones están en afirmativo. Entonces ustedes van a poner la correcta forma del presente continuo y me van a regalar lo que es la forma negativa de cada una de ellas. Les doy 5 minutos para que lo puedan hacer y si están listos antes, ustedes me dejan saber. Estaré aquí por cualquier cosa que se les ofrezca. Ustedes me avisan. All right. Sí. La forma negativa también, por favor. Me van a regalar el negativo, si son tan amables. ¿Verdad? Si les desean escribir, pueden escribirlas, pues sería bueno para que practiquen su mechanics, ¿verdad? En la parte de la escritura. Si no les desean escribir, no hay ningún problema. Vamos a hacer eso. Teacher, ¿cómo se pronuncia la 3? Someone. Yes. Oh, okay.
Ustedes me dejan saber si están listos o todavía no, ¿verdad? Okay, estamos listos. Estamos listos. Yes, teacher. All right. So let's see. What about the number one? No, me dice alguien, todavía no. Vamos a ir una por una, entonces. No se preocupe. What about the number one? What do we have here? ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo sería? I am watching. I am watching. A really show on TV. A reality. A reality. Okay. Reality. Reality, yes. Show on TV. How it would be the negative one? ¿Cómo sería la negativa? What? I am not. Okay. I am not. Watching. Mm-hmm. A reality show on TV. Okay, show on TV. Good job. So there we go. Is it correct? ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Está correcta? ¿Sí? Sería on TV. Ok. On TV. Sorry. ¿Sí está bien? ¿Está correcta? ¿No? Muy bien. Sí está correcta, ¿verdad? Está completamente correcta ambas de las oraciones. Muy bien. Gracias a los que confirmaron también. La número dos. ¿Qué hay de la número dos? ¿Qué me cuenta? My favorite team are winning. Ella dice are winning. Is it like this or how? Serían dos N's. Is. Okay. Alguien dice is. Veamos. Sería winner. Ok, alguien dice que es winner. Muy bien, alguien me dijo are. La persona que me dijo are, ¿por qué? Empecemos por ahí. Me confundí, teacher, porque solo es un equipo, es is, no es are. Ok, muy bien. Vamos a ver. Y alguien me dijo que es winner. ¿Por qué winner? Porque estaba la vocal en medio de dos consonantes. Y terminan, las que están en medio terminan en doble N, E, R. ¿O no? Ok. Muy bien. Creo que ahí me está mezclando dos reglas, ¿verdad? Dos reglas. Lo primero que me dijo, que en este caso es consonante, vocal consonante, eso es lo adecuado, ¿verdad? O esa sería la regla adecuada que se va a aplicar. Pero en el caso de lo que es la ER nosotros no la podemos aplicar, ¿verdad? Ese sufijo no se puede aplicar acá. ¿Por qué razón? Porque ese sufijo solamente le da el significado, ya sea un verbo o a un noun, de que es, en este caso, una persona que está haciendo. Por ejemplo, ¿verdad? Para lo que es el sufijo ER, nosotros tenemos cook, ¿verdad?
Y para yo decir que es un cocinero, yo digo cooker. Y yo le agrego la ER. Lo mismo pasa con lo que es el verbo win. Para yo decir un ganador, le agrego el sufijo ER. Entonces, acá no funciona como un sufijo, ¿verdad? Sino que funciona como una adición. Lo que usted me dijo al principio, estamos muy bien. Ahí está muy bien aplicada la regla. Consonante, vocal consonante, se le duplica la N. Pero se le agrega el ING, ¿verdad? Entonces, ese sufijo ER, ¿verdad? Con respecto al sufijo ER, ustedes lo van a utilizar pues más adelante y van a ver ciertas clases de sufijos y prefijos, ¿verdad? Los prefijos los que van adelante y los sufijos que van a pues lo que es al final, ¿verdad? De lo que es la oración y se utilizan para diferentes cosas. No sé si por ahí aclaro un poco la confusión que se había creado con respecto a la regla. Yes. Ok. Let's be careful, right? Tengamos un poquito de cuidado. So, en el my favorite team, ¿verdad? ¿Cómo sería la negativa? My favorite team. My favorite team. Is not my favorite winning. Okay. My favorite, right? Is not winning. And there we go. Easy, está bien, ¿verdad? It's not or isn't. Ahí depende de ustedes si desean agregar lo que es la ing form, ¿verdad? Si quieren agregar lo que es la forma ing. They are completely correct. Estamos bien, ¿verdad? Estamos en lo correcto acá. What about the number three? ¿Qué es acerca de la número tres? Someone is... Someone is swimming in the sea. Okay. What am I gonna do with the verb swim? ¿Qué voy a hacer con el verbo swim? Double M. Double N, right? There we go. And here we have the double N. And that's correct. In the sea, right? So the negative one. How it would be? Someone isn't swimming in the sea. Okay. Isn't swimming in the sea. Good job. So is there any question regarding to the exercise number three? ¿Alguna pregunta concerniente al ejercicio número tres? Teacher, diga. Donde dice isn't, se puede poner también is not. Sí, usted puede hacerlo de la forma que se le sea más conveniente, ¿verdad? Contracción o en este caso forma completa. Siempre les digo que en la escritura forma completa, ¿verdad? Pero acá por cuestiones de ejemplo, para que ustedes lo puedan ver, también puede ir la contracción, ¿verdad? Entonces, escritura siempre hágalo en forma completa para que usted se acostumbre a hacerlo así y sin importar qué clase de documento usted esté redactando y para hablar puede utilizar las contracciones, ¿verdad? Thank you, teacher. You're welcome. Is there any other question regarding to the exercise number three? ¿Hay alguna pregunta concerniente al ejercicio número tres? No, estamos bien. Teacher, yo la cuatro no la pude hacer. Ok, la 4 alguien me dice que no la puedo hacer. Vamos ahorita a la 4. ¿Qué hay de la 4? ¿Qué me cuentan los demás? Two people are cooking. Ok. Are cooking. ¿Verdad? Dinner on the beach. What about the negative one? ¿Cómo sería la negativa? People are not cooking. People are not cooking dinner
on fish, ¿verdad? Están cocinando cena en la playa. Cuéntenme, ¿por qué no la habían podido hacer o por qué, cuál era la dificultad en ella, si son tan amables de decirme? Teacher, la pronunciación, por favor. Sí, sería two people are cooking dinner on the beach. Simplemente yo ponía 2K, pero no creo que no llegase por eso. No estaba seguro, ponía KK y NG. Ok, doblaba la K por la E y la I y la ING. Muy bien. Tengamos cuidado, ¿verdad? Recordemos que es consonante, vocal, consonante, ¿verdad? En cambio, acá nosotros tenemos consonante, vocal, vocal, consonante. ¿Qué sucede en el caso de win y swimming? Fíjense que en el caso de win no está claro, ¿verdad? Es consonante, vocal, consonante. Pero en el de swim, alguien me va a decir, usted tiene una S, una W, una I y una M. Si nos vamos a lo visual, ¿verdad? Se toma la S y la W como un solo sonido. Entonces nos hace una sola consonante. Entonces tenemos consonantes, vocal, consonante. Ahí aplica la regla, ¿verdad? Prácticamente. Si nos vamos por oído, ¿verdad? En el caso, escuche la palabra swim, 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 swim. Entonces ese in, ¿verdad? Solo se escucha el in, ¿verdad? Swim, swim. Incluso podría alguien decirme, se escucha un diptongo porque yo escucho una U y una I. Ah, entonces sí, tenemos consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Ahí sí aplica la regla. Dependiendo cómo ustedes lo quieran ver en ese caso, ¿verdad? Ok. No hay problema, Juan, no se preocupe. Yo sé que ha estado teniendo problemas este internet, ¿verdad? Entonces, en el caso de si ustedes se van visual, ¿verdad? Ustedes pueden verlo así nada más. Consonante, vocal, consonante. Pero solo al principio, no al final. Y si nos vamos por sonido, pues usted escucha el diptongo de vocales, ¿verdad? Consonante. Pero en el de cooking, ¿verdad? Cooking. Ahí hay prácticamente dos sonidos y se escuchan claramente las dos vocales, ¿verdad? No tenemos ni siquiera una consonante al principio o algún sonido de consonante. Entonces, esa sería la respuesta a este verbo, ¿verdad? Que es cooking. ¿Por qué razón no podría aplicar en doblar la K para hacer ING? No sé si enredé más o aclaré un poco. Ok. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? Aclaro, teacher. Sí. Aclaré, ok. Avísenme, ¿verdad? Si estábamos enredando o aclarando, ¿verdad? Porque el punto acá es que todos queremos sobre la misma página y ustedes pues realmente puedan aprender. Vamos a hacer la última entonces, que es la de we. ¿Cómo sería acá? Esa está en negativa ya, ¿verdad? We are not watching a soap opera. A soap opera. Soap opera, ¿verdad? Soap opera. Soap opera. Yes. A soap opera. If we want to do it affirmative, si la quisiéramos hacer afirmativa, ¿cómo sería? We are watching a soap opera, right? Right? A soap opera. Who does like the soap operas? ¿A quién le gustan las soap operas? Me no. I said no, okay. ¿A alguien le gusta? Las novelas. Son novelas. Las soap operas son novelas. ¿A quién le gustan? Cuéntenos. A mí, teacher. Me, teacher. Okay, alguien está diciendo no. A mí no. A ti no, ok, a ustedes no. A algunos sí, a otros no, ¿verdad? Which one do you like to watch? At night, after the class, or before the class? ¿Cuáles ven? ¿Las después de la clase o antes de la clase?
cuéntenme los que miran, ¿verdad? La de antes y la de después de la clase. Ok, las de antes y las después de la clase. Ok, confesiones. Ok, the soap operas, right? Now you know how it says, soap operas, right? Yeah. I don't watch soap operas, right? And most likely I don't. But yeah, my father's one time, my father watched one in the channel number 2. But it was a long time ago, right? From those ones that it doesn't exist, the high definition and so on, all of those things, right? We used to have those big TVs at home. Hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Hace bastante tiempo, donde no existía el high definition ni nada de eso. A mi papá le gustaba ver una. Les cuento, ¿verdad? Pero teníamos de esos televisores que eran enormes, ¿verdad? Hoy con el high definition, pues, casi las cosas no se miran muy bien las antigüitas, ¿verdad? Así que sí, there we got the soap operas. So is there any question regarding to this topic or something that you feel that you need to practice more so we can take it in consideration for tomorrow? Algo que ustedes sientan difícil de concerniente a este tema, ¿verdad? Que es el present continuo para que nosotros podamos seguir practicando. Sí, en mi caso, tal vez lo único, prestar atención mucho a la forma de estructurar la palabra al momento de agregar el ING, ¿verdad? Las reglas que hay, únicamente practicarlas, recordarlas para el momento de escribirlas, más que todo, porque al pronunciarlas probablemente no sea un problema, pero sí al escribirlas. Sí, eso es cierto. Entonces mañana vamos a practicar lo que es los verbos, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener más verbos y convirtiéndolos a la forma ING. De hecho, estas reglas les van a ayudar cuando ustedes empiecen a ver gerundios, ¿verdad? Los gerundios es lo mismo, prácticamente, solo que el verbo, ¿verdad? Es de esta manera, es una forma ING. Entonces, es lo que les comento. Tenemos que tener muy buena base, ¿verdad? Su casita de inglés, las bases que ustedes están haciendo, ahorita las tienen que ir construyendo sobre las piedritas, ¿verdad? Sobre la arena. ¿Qué significa eso? Que no solo estudiemos para el ratito de la clase o dejemos de ver pues, más cosas solo por, ¿verdad? En el caso de la clase, solo la clase ya estuvo. Ya después yo no toco mi cuaderno, no toco la plataforma en todo el fin de semana, ¿verdad? Entonces, no. Acá ustedes necesitan practicar porque si no se practica, van a aprender, sí, porque lo van a hacer. No les estoy diciendo que no, pero va a ser un proceso más lento de lo que debería de ser, así que de ir estudiando cada una de las cosas, como le digo, pequeñas cosas como lo son las reglas, les van a ayudar más adelante. Entonces, no les digo, mira, apréndaselas de memoria, no, practíquelas, porque cuando uno se aprende algo de memoria es para el ratito del examen y pasarlo. Practicándola es como usted le queda de por vida, ¿verdad? Entonces, pues practiquen, ¿verdad? Hay que practicar. Mañana lo vamos a hacer de nueva cuenta, ¿verdad? Vamos a volver a hacer una pequeña práctica con respecto solamente con verbos y para que ustedes también puedan interactuar un poco. Pero después de esto, sigan practicando, ¿verdad? Sigan practicando. Dígame, Hermín. Teacher, yo le agradezco mucho, tal vez de una forma adelantada, Su enseñanza en este curso, la verdad, para mí ha sido muy, muy, muy valioso. Yo lo que siento es, lo que me está costando es la lectura, o sea, el pronunciar o de corrido una oración, siento que soy muy lento y quisiera ganar velocidad en eso. ¿En qué lugar podría encontrar yo lectura
acorde a esto, digo, no meterme tampoco en lectura más avanzada donde ya voy a encontrar un montón de palabras que no entiendo, sino que una lectura más blanda, más digerible, que me pueda ayudar a ganar eso. ¿O no es lo que tengo que hacer? Vale, para ganar fluency en la cuestión de hablar, para ganar fluency en la cuestión de hablar, lo que pueden hacer es escuchar música, ¿verdad? Pero no solamente escucharla, sino que leer la letra y no cantarla, ¿verdad? Pero por lo menos tratar de leerla e ir con el paso que va el cantante. De esa manera van a ganar fluency. En el caso de la lectura a usted le va a ayudar a uno, a agarrar más vocabulario, y dos, en este caso, a tener más comprensión con respecto a la mechanics, que es la gramática, cómo ir puntuando, porque ahí se va a dar cuenta usted cómo se puntúan las palabras. Y también a tener un poquito más de vocabulario. Al momento de leer, no es lo mismo como cuando nosotros estamos hablando. Hay pausas normales y hay otras pausas, ¿verdad?, que si uno no tiene el suficiente conocimiento, pues se van haciendo. Pero en este caso, para que usted pueda leer bien, primero tiene que tener una fluency buena. Si usted quiere empezar con lecturas blandas, empiecen con cuentos, ¿verdad? Cuentos para niños, ¿verdad? Que eso sería lo más, pues, un vocabulario bastante sencillo, bastante chiquito. Y me va a decir, teacher, pero ¿puedo estar leyendo cuentos? Sí, pero puede leer cuentos. De otra manera, si hay algún libro en español que a usted le interesa, descárgueselo en inglés. Y el problema de que usted vaya a estar, mire que hay un vocabulario que no le entiende, que otro no y que otro sí, en la lectura siempre nos vamos a topar con vocabulario que no entendemos. Pero es una gran manera de aprovechar, de agarrar un diccionario a la par y tener. Yo tengo una lista ya de tantas palabras que las he aprendido en esta lectura, ¿verdad? Entonces, si busca una lectura más blandita, pues van a ser un poquito de cuentos, ¿verdad? Cuentos infantiles. Y para agarrar fluency al momento de hablar y al momento de leer, la única manera es, uno, practicando uno solito, haciéndose preguntas, hablando uno solo. Y dos, es de que agarre la música que a usted le gusta. Si a ustedes le gustan la música de entre los 80, de entre los 90, ¿verdad? La romántica, agarren las románticas en inglés y con la lyrics a la par, empiecen a cantarlas, ¿verdad? Y con eso ustedes van a ir aflojando un poquito la lengua, lo que comúnmente se dice, ¿verdad? Y ya después cuando usted lea, va a ser mucho más fácil, Edwin. Entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar. Pero para las lecturas pequeñitas, ¿verdad?, agarren en el YouTube, ¿verdad? Busque el cuento, téngalo ahí presente, agárrenlo en YouTube y que YouTube se lo vaya leyendo, ¿verdad? O incluso en los PDFs. En los PDFs usted lo descarga en PDF y usted puede poner la voz del PDF y el PDF se lo va a ir leyendo. Y usted ahí va a ir escuchando pronunciación, ¿verdad? Y va a ir agarrando vocabulario. Entonces, ahí es con respecto a la lectura, sí hay que hablar fluido para tener una lectura buena, ¿verdad? Eso sería. La lectura le va a ayudar a escribir y a tener vocabulario, prácticamente. Para eso sirve. Okay, gracias, teacher. Bueno, ya saben. En este caso son las 10 p.m., ¿verdad? Mañana vamos a practicar, como les comentaba, de nueva cuenta, pues más verbos y vamos a tener una práctica chiquitita, ¿verdad? Con respecto a lo que es hablar para que ustedes tengan momento de interactuar, pues es bastante necesario. Así que no sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario antes de que nos retiremos, ya que nos vamos a ver el día de mañana. No. Teacher, thanks. Bueno, ya saben, siempre estamos para servirle, ¿verdad? Y ya saben, cualquier cosa, duda, pregunta, ahí estamos en el chat. Si es posible, está un poquito tarde en la noche. Y si no, hasta el día de mañana. Así que descansen, pasen buenas noches, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Good night. Good night, take care. Bye. Bye, bye.